Castilla y comentarles un poco sobre su trayectoria. Bachiller en Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Se ha desempeñado como ejecutiva de desarrollo de negocios en la Cámara Nacional Forestal. Cuenta con experiencia en investigación en sistemas agroforestales y agroecológicos en zonas rurales y urbanas, desempeñándose como coordinadora de proyectos de investigación en la Organización Salvaje. Actualmente trabaja en la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre, ICA, del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, más conocida como SERFO, donde realiza labores de fiscalización, supervisión y control forestal. Asimismo, fue coordinadora de responsabilidad social en el Círculo de Investigación de Bosques Secos del Perú. El día de hoy nos presentará la charla Necesidad de la investigación en la gestión pública forestal, enfoque en los bosques secos de la costa sur. Bueno, con todo lo dicho anteriormente, Diana, tal vez deseas comentar algo antes de iniciar. Buenas noches con todos. Agradezco su interés y su participación, ¿verdad? No esperaba que, bueno, tanto público esté presente. Agradezco también al Círculo de Investigación de Bosques Secos del Perú por esta oportunidad para poder brindar desde mi experiencia como profesional las necesidades de la investigación en la gestión pública. Almendra. Sí, bueno, entonces, sin más que decir, Diana, te doy pase para que puedas iniciar con la charla. Listo. Bueno, el título de esta charla, que está enfocado en la investigación en la gestión pública forestal, la voy a dar desde un enfoque profesional, más no es un enfoque consensuado dentro de la institución, ¿no? Entonces, es más mi perspectiva, para aclarar. Adelante, la siguiente. Los bosques secos. ¿Cómo definimos los bosques secos? Quizás se han estado en algunas charlas anteriores del círculo, habrán podido entender cómo es que se caracterizan, ¿no? Lo más importante en caracterizarlos son las altas temperaturas que se dan en estos lugares y el corto periodo de lluvias, que es usualmente entre enero y marzo. Por eso es que son denominados seco. A veces este término seco es mal llevado hacia decirlo muerto. Sin embargo, como pueden ver en esta imagen, no es un bosque muerto. En realidad tiene bastante vida, tiene un alto nivel de endemismo y justo es por eso el mecanismo de adaptación de las especies que se encuentran ahí, tanto de flora como de fauna silvestre. Las principales amenazas radican en la actividad antrópica y la ubicación no solamente es en Perú, es a nivel mundial, sobre todo en América, y también se encuentra en países como India, Madagascar. Siguiente. Los bosques secos en la legislación forestal vigente. La Ley Forestal y de Fauna Silvestre 29763, que entró en vigencia a partir de la aprobación de los reglamentos en el 2015, detalla en el artículo 60, el manejo forestal de los bosques secos, en el reglamento para la gestión forestal aprobado por Decreto Supremo 018-2015 Minagri, donde nos detalla que este manejo forestal de los bosques secos se desarrollará siguiendo los lineamientos que prevé el SERFO. Sin embargo, hasta la fecha estos lineamientos todavía no han sido formulados. En mi opinión, como yo veo, la ley forestal actual es una perspectiva a futuro. Enmarca varias cosas que aún están en desarrollo, como los lineamientos. Y también en este artículo nos dice que se promueve el aprovechamiento de productos forestales diferentes a la madera, fauna silvestre, actividades de ecoturismo y conservación, dejando lo maderable, como el carbón, que es solamente permitido en bosques de alta densidad poblacional, de la especie aprovechar, y en bosques de menor densidad solo a través de podas. ¿Por qué es que la legislación reconoce estos bosques como no aptos tanto para el uso maderable? Siguiente diapositiva. Eso justamente se explica en este artículo, el 132, también del reglamento en mención, sobre la conservación y recuperación de los bosques andinos y bosques secos. Este artículo reconoce la vulnerabilidad de los bosques secos frente a los efectos del cambio climático
sobre todo por la alta presión antrópica. Entonces, como institución, el CERFOR, gobiernos regionales y gobiernos locales deben promover actividades de investigación en la finalidad de generar información para la toma de decisiones referida a la gestión forestal y de fauna silvestre. ¿Una más? Y pueden observar esta alta vulnerabilidad en esta imagen de los bosques de Usaca, que se encuentra en la provincia de Nazca, departamento de Ica. Como pueden ver, en 2005 se encuentra mayor cobertura vegetal que en el año 2010, en solo 5 años. Asimismo, esta imagen fue extraída de la página de conservamosica.org. Es una institución que realiza bastante investigación aquí en los bosques secos del sur, y a la cual invito que accedan para poder tener mayor información. Siguiente. Ahora sí, entrando en sí a los bosques secos en la costa sur en Ica. El mapa nacional de cobertura vegetal del MINAN del 2015 reconoce que los bosques secos... ¿Me escucha? Chicos, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ay, ok. Ya, los bosques secos en la costa sur. El mapa nacional de cobertura vegetal actualizado 2015 del Ministerio del Ambiente reconoce que en la región de Ica sí existen bosques secos ribereños, los cuales en el territorio nacional representan el 0.02%. Específicamente para esta región se clasifican como bosques secos de guarango, que según el documento citado, se encuentran en los bordes de los ríos San Juan, Ica y Grande. Aquí en esta imagen, si pueden ver, en la parte sur del departamento de Ica hay unas líneas como verdosas combinado con un poco de morado. Esas líneas verdosas son justo las que representan los bosques ribereños. Sin embargo, esto antes no era tan escaso, se estima que solamente queda un 5% de los bosques secos que antes se encontraban en la región. Siguiente. Y aquí está una imagen clara que es de un estudio de Wally de 2009, donde se ve la cobertura estimada de guarango de 1000 años atrás en color verde, y la cobertura presente son los puntos rojos. Como se ve, actualmente son más unos bosques remanentes, relictos de lo que originalmente fue. ¿Por qué se ha debido a esto? Por las presiones antrópicas que existen en el lugar, la agricultura y también la extracción de los árboles para la producción de carbón. Siguiente. La clasificación de los bosques secos de la costa sur. Voy a narrar ahora en adelante 4 problemáticas identificadas en la gestión forestal pública y cómo podría aplacarse esto con la investigación. Para empezar, a ver, quiero mencionar, hay algunos investigadores que clasifican que no existen bosques secos aquí en la costa sur, más bien que son un desierto costero. Otros que solamente son bosques relictos o parches que ya no pueden ser clasificados como un bosque seco. A pesar de que el MINAM haya definido actualmente que sí estos son bosques secos, voy a presentar una opinión de un reconocido investigador que es Reinaldo Linares. Es un experto en bosques secos. Siguiente. Que menciona, no hay un mapa que represente adecuadamente todas estas áreas. Es bien difícil calcular cuánto puede haber de bosque seco en el Perú. Y en tal medida, quizás los parámetros que han utilizado ahora el MINAM podrían mejorarse con la investigación. ¿Qué otros parámetros se podrían tomar para que clasifiquen los bosques secos? Porque si bien los bosques secos de guarango están referidos a los que tienen su composición florística exclusivamente o predominantemente al guarango, sin embargo, aquí en la realidad, si alguno ha venido por aquí, por Nazca, podrá ver que existen otras especies como el espino
que se extienden y representan parches quizás de bosque por las dimensiones, más frondosos que las que existen de guarango. Siguiente. Entonces, ¿en qué nos limita esto en la gestión pública forestal? Que no haya una adecuada clasificación de los bosques secos. En el otorgamiento de derechos sobre los recursos forestales, por ejemplo, las concesiones para conservación, ecoturismo, también para productos forestales diferentes de la madera, o incluso, como dice la ley, que podría darse un aprovechamiento maderable donde se encuentren bosques con alta densidad de la especie a aprovechar. El siguiente paso que es después de esta clasificación de los bosques secos es la zonificación forestal, que para eso hay una guía metodológica del 2016. Y el siguiente paso que será más a futuro y del que nos habla la ley es el ordenamiento forestal, que ordena las categorías en las cuales se deberían de otorgar estos derechos. ¿Por qué es tan importante esto? Y en mi opinión personal siempre he encontrado que es una gran limitante para la gestión pública y para el sector forestal. Porque no se pueden otorgar estos derechos. Puede haber dos caminos. O se otorga en un área no apta, no propicia para estas actividades, porque no hay una investigación ni una clasificación clara. O quizás se limita también a los usuarios a que puedan acceder al derecho de estos recursos forestales. Siguiente. La transformación primaria, el rendimiento y calidad del carbón. Aquí en la región está bastante lo que se hace, la transformación primaria de la madera a carbón vegetal. Es principalmente la actividad que se realiza. Y es muy parecido a los bosques secos del norte, que quizás es donde sí hay mayor investigación sobre las especies, sobre el rendimiento y los métodos. Sin embargo, aquí no tenemos tanta información al respecto. ¿Por qué podría variar el rendimiento y la calidad del carbón? Puede ser por variables como la especie. Aquí se emplean forestales nativas como el guarango y el espino principalmente. Se emplean otras especies forestales introducidas como el eucalipto y especies agrícolas también, que la legislación también contempla que es apto su transformación en carbón. Por ejemplo, el palto, el naranjo, el olivo. Para determinar este rendimiento, las variables que se deberían tomar en cuenta es la densidad de la madera seca al aire y también del árbol empleado, qué parte es la que se está empleando, las raíces, las ramas y el fuste. Aquí también en la región se hace un aprovechamiento integral del árbol. No está destinado como en otras regiones para hacerlo en un aserradero o quizás en tablas, sino aquí la principal actividad es el carbón vegetal. Y otra variable que determina el rendimiento y la calidad es el método de carbonización empleado. Lo voy a llamar, entre comillas, dunas, como pueden ver en la imagen de la izquierda. Es como se forman unos montículos de la madera tapado con guano o con gras y tierra. También existen otros métodos un poco menos empleados como son las latas. En la imagen de la izquierda lo que pueden ver, eso es madera de naranjo. Es una especie también acá bastante empleada porque los fundos, las empresas agrícolas, renuevan sus cultivos cada cierto tiempo. Entonces, piden a una persona, a un carbonero, que los retire y se los lleven, ¿no? Como forma de pago le dan la madera y ellos lo emplean para hacer el carbón vegetal. Y en la foto de la derecha, lo que pueden ver, eso es madera de eucalipto, de una plantación forestal de eucalipto. Y al fondo quizás no se puede apreciar bien, pero son tocones de eucalipto. Estos tocones tenían más de 1 metro de diámetro y estaban junto con todas las raíces. Entonces, esa limitante también que nos lleva el control, porque nosotros no podemos determinar exactamente cuánto es el rendimiento estimado que se va a tener
por cada uno de estos métodos empleados por cada especie, porque la densidad de la madera va a variar. Algunas van a ser maderas más duras, por ende va a dar un carbón más pesado, que es más valorado aquí en la región. Por ejemplo, del guarango, que es empleado en las joyerías. Y otras maderas, como las de especies agrícolas, naranjo, olivo, son mucho más livianas, va a dar también un carbón más liviano, y que la valorización de la venta de este carbón es menor, ¿no? No es tan valorizado en el mercado. Siguiente. La estimación del volumen en pie. Como les mencioné, aquí se hace un aprovechamiento integral del árbol. Raíces, ramas, fuste, porque está destinado para el carbón. Entonces, el volumen de fuste, hay metodologías empleadas, no hay inconveniente en realidad para eso. Pero el volumen de ramas y raíces hay ciertas limitantes. El volumen de ramas, por ejemplo, nosotros aplicamos un método del entubado, basada en los lineamientos para la formulación del Plan General de Manejo Forestal en Bosques Secos de la anterior Dirección General de Promoción Forestal de Fauna Silvestre. Como os dije al inicio, no hay lineamientos hasta ahora para lo que es Bosques Secos, entonces esto es una normativa referencial que se utiliza para el volumen de ramas. El método de entubado quiere decir es, si el árbol está en pie, imaginar si todas esas ramas las juntamos en un tubo, ¿cuánto de volumen haría? Y el volumen de raíces, eso sí es, en realidad representa una gran problemática y limitante porque no está estandarizado, no hay una metodología que te diga cómo poder hacer la estimación de ese volumen. Porque cada raíz es diferente, los diámetros de las raíces no son iguales. Entonces, esto también representa limitaciones para el control. Ahí les comento un poco lo que nosotros hacemos en la administración técnica es el registro de plantaciones forestales, ¿no? Estos están en predios privados. Entonces, ellos dicen una estimación, por ejemplo, dicen de estos árboles va a salir 10 metros cúbicos, pero en sí sale más. ¿Por qué? Por las ramas y por las raíces que pues van a emplear al realizar el carbón. Pero nosotros, entonces hay una inconformidad ahí, ¿no? Ellos nos dicen, va a salir 10 metros cúbicos, pero a la hora de la hora salen 20 metros cúbicos. Esa diferencia nosotros podríamos tomarlo como que es ilegal, porque no habría un sustento que la estimación inicial ha sido de 10 y ahora es de 20. Entonces, pero en sí, si se analiza desde el punto técnico, sí podría ser que se ha obtenido mayor volumen justamente por el aprovechamiento integral del árbol. Siguiente. Y por último, quiero hablar de los diámetros mínimos de corta. El diámetro mínimo de corta se refiere al diámetro de la altura de pecho a 1,30 m, que se toma y en la que el individuo, el árbol, ya alcanzó una madurez y puede ser aprovechado. Entonces, la resolución jefatural 458-2012, INRENA, el Instituto Nacional de Recursos Naturales, que es uno de los antecesores del CERFOR, establece estos diámetros mínimos de corta para las especies forestales maderables nativas. Hasta la actualidad no ha habido una actualización, se sigue empleando esta normativa, que como ven ya es un poco antigua, unos 8 años atrás. Sin embargo, los nuevos lineamientos, cada vez que se quiere aprovechar los recursos, indican que si se quiere cambiar estos diámetros a un diámetro menor, debe ser sustentado con una investigación. Entonces, el guarango, el Prosopis spp, que es la especie que se emplea aquí bastante, refiere a 30 centímetros, y el espino, que es la Bachelia macracanta, clasificado en otras especies, también recibe un diámetro mínimo de corta de 30 centímetros. Quiero hablar especialmente del espino, pues esta es una especie
de alta regeneración natural y que representa un problema en los campos de cultivo. Por ejemplo, hay un señor que deja su chacra unos 2, 3 años, regresa, quiere plantar y está lleno de espinos. Y no espinos solamente pequeños, porque es de rápido crecimiento, como el que pueden ver en la imagen. Ese, por ejemplo, es un espino que tiene unos 5 años. Se ha podido desarrollar, pero sin embargo su diámetro no alcanza esos 30 centímetros que indica la normativa. Siguiente. Por ejemplo, este es un tocón de espino que ya ha sido cortado, empleado para el carbón. No sé si se puede apreciar bien, pero no llega a los 30 centímetros, está en los 29 punto algo. Y esto es uno de los tocones más grandes que he visto que han sido aprovechados en plantaciones forestales. ¿Por qué? Porque los carboneros locales nos indican que, en su experiencia, ellos ya pueden emplear madera de menores diámetros y que igual están teniendo buenos resultados. Pero ¿cómo podemos validar esto? Es con investigación. ¿Siguiente? Otros temas de investigación de interés quizás no están muy ligados a la gestión pública directamente, pero me parece importante mencionarlo. Por ejemplo, dar otras alternativas de especies a aprovechar para disminuir la presión sobre el guarango. El guarango es talado de manera ilegal para emplearlo en... El carbón es empleado principalmente en las pollerías. Es igual el mismo panorama que se ve en los bosques secos del norte. La mortandad de los guarangos, o algarrobos como son llamados en el norte, entonces no se sabe si es el mismo agente que causa la enfermedad, tanto aquí como allá, porque aquí también están muriendo y las personas cada vez que vamos al campo nos preguntan, ¿y esto por qué está pasando? ¿O qué puedo hacer para que no se mueran mis árboles? La identificación de la especie de guarango presente en los bosques secos del sur. Aquí hay bastante discrepancia entre si es Prosopis pálida o Prosopis limensis. Pues una de ellas sí está categorizada como vulnerable, según la normativa del Estado, sí, y aplican restricciones, ¿no? Si bien todas las especies forestales nativas están protegidas por ser parte del patrimonio forestal, hay algunas que tienen una considerable clasificación por estar en vías de extinción también. Y los productos no maderables también de la zona que quizás no son muy conocidos, no sé si algunos de ustedes habrán escuchado la tara, quizás sí, porque hay en otras regiones, pero también crece aquí y se exporta bastante. El sanqui, que es el fruto de una cactácea, que tiene un alto contenido de vitamina C, pero que sin embargo no es muy aprovechado. Y otra especie de interés que, bueno, yo recién conocí aquí, yo soy de Nazca, soy de acá de la zona, y nunca había escuchado esto, es el lucraco, que es una especie medicinal, que sí está bastante estudiada en cuanto a los beneficios, sin embargo, no hay muchos estudios para realizar un aprovechamiento óptimo. Siguiente. Listo, esa es toda la presentación. Gracias. Muchas gracias, Diana, nuevamente. Quisiera seguir con la ronda de preguntas. Chicos, si desean llegar a alguna pregunta, por favor, colocarlo en el chat.
Especie que se mencionó, ahora último, Lucraco. Diana, ¿me escuchas? Sí, al menos. Vuelvo a repetir la pregunta. Lo estoy leyendo, es sobre la especie de Lucraco, ¿no? Lo que consultaba. El Lucraco es una especie que está clasificada dentro de los productos forestales no maderables. Entonces, sí está contemplado como parte de nuestras funciones otorgar derechos sobre esta especie. Incluso hace algunos meses se otorgó la primera declaración de manejo de esta especie aquí en Nazca. La segunda pregunta es, ¿a qué hace referencia a los bosques remanentes y reliquias? Los bosques remanentes se refiere a que hace muchos años, como vimos, pueden poner esa imagen de comparativa hace 1000 años y de los bosques que quedan ahora. No, unas después. Esa. Ajá. Sí, entonces, por eso es que son llamados bosques remanentes, porque la cobertura anterior forestal era mucho mayor y se estima que ahora solamente queda el 5% de esa cobertura inicial, que se ha ido yendo justo por los factores antrópicos que mencionaba, como la expansión de las fronteras agrícolas. Y también la tala ilegal, aprovechamiento de los recursos para justo los procesos de carbonización. La siguiente pregunta es, ¿qué se hace con la madera que se obtiene de más del aprovechamiento integral del árbol? Sí, Realiza. justo hacemos una constatación previa, porque bueno, vienen las personas y nos dicen, he obtenido más carbón del que se había estimado, ¿no? Entonces hacemos una constatación para que de verdad verificar que ese carbón sí es de origen legal. O en lo preferible, en realidad, es hacerlo antes, cuando los árboles están en pie, hacer una medición más exacta de las raíces también cuando ya han extraído estos tocones con raíces, con retroexcavadora. Pero igual, como no hay una metodología que nos guíe cómo hacer eso, que en realidad es un tema muy importante para investigar, no se puede determinar con certeza, ¿no? Sabemos que es una deficiencia, entonces tratamos ahí de tampoco perjudicar al usuario. La siguiente pregunta es, ¿alguna especie del bosque seco de Ica se utiliza para agroforestería? Aquí lo que se ha estado empleando es, bueno, espino y guarango. No exactamente que lo hayan hecho con ese conocimiento, decir, para un fin agroforestal, pero lo han puesto las personas, sí, alrededor de las chacras como cortinas rompevientos, ¿no? Que también es parte de un sistema agroforestal. Sin embargo, la aplicación de otros sistemas como en fajas no ha sido empleado todavía hasta el momento. Falta investigar también en el tema qué especies podrían ser propicias, porque también una parte de por qué retiran estos árboles es porque mencionan que hace sombra su cultivo, que no les favorece. A ver, otra pregunta. El tamarindo también es una especie que no necesita mucha agua. ¿Han evaluado esta especie? ¿O es que otra especie no maderable han evaluado? No. ¿O qué otra especie no maderable han evaluado? El tamarindo, bueno, el fruto del tamarix, en realidad que está considerado como una especie invasora, no es nativa de la zona.
y no hay investigación al respecto. Incluso aquí en Nazca no es un producto muy comercializado. Es de forma contradictoria, pero igual que el Sanki, que el Lucraco, las personas no conocen mucho al respecto, falta difusión, investigación de estos resultados para que pueda ser mejor comercializado y valorado. Ya. Aquí creo que es un comentario, no estoy muy segura. Ronaldo Rojas dice, comentaste algo sobre la calidad del carbón. Dijiste que tiene que ver con el peso. En todo caso, ¿es posible hablar de diferentes calidades de carbón? ¿Cómo está considerada la del eucalipto, ya que en la sierra sus plantaciones son extensas? Sí, tiene que ver con el peso, o sea, en sí con la densidad de la madera seca al aire. Lo que hacen las personas aquí es cortan el árbol, lo ponen a secar simplemente sobre la tierra con el sol, por eso es que es una densidad de la madera seca al aire. Y es, si tienes un mayor peso, una mayor densidad de la madera, también se obtiene un carbón de mayor densidad. Claro que va a depender mucho también del método empleado. La calidad del carbón depende de esas dos variables principalmente, la densidad y el método, ¿no? O sea, las características intrínsecas de la madera y el método empleado. Y sobre el eucalipto, es en realidad también algo nuevo aquí, algo, hay una persona, un usuario que se dedica a hacer carbón vegetal de eucalipto. Algunos carbonados nos han comentado que no da muy buen carbón. Sin embargo, esta persona nos dice que sí, porque ha cambiado el método. No hace lo mismo que se suele hacer aquí, que son las dunas. Las dunas, que yo le llamo, por así decir, ¿no? Los hornos sobre el suelo, tapados nada más con grasa y tierra, sino que él emplea otro método, que es enterrar unas latas. Entonces, es un método en realidad interesante para investigar y que se podría replicar no solo aquí, porque como menciona, el eucalipto es más una especie que tiene plantaciones extensas en sierra. Bueno, damos lugar a la última pregunta. No, a dos preguntas más. Sobre el lucraco, me gustaría saber el nombre científico. Por otro lado, ¿el tamarindo es diferente al tamarix? ¿Este último representa un peligro? Sí, del Lucraco no recuerdo exactamente ahora el nombre científico, pero sí, lo puedes buscar, en realidad no hay mucha sinonimia ahí entre los nombres científicos de esa especie, ¿no? Y el tamarix sí representa un peligro en ciertas zonas porque es muy invasor y como una especie invasora no nativa, desplaza, ¿no? A las otras especies que sí son de la zona. A ver, otra pregunta es, ¿qué tipo de manejo se recomienda además de la reforestación en los bosques secos de algarrobo? Ya. El manejo aquí también iría por el otorgamiento de derechos en cuanto a concesiones de conservación. Porque, y también puede ser, por ejemplo, de productos forestales diferentes a la madera, donde se aprovechen las vainas de algarrobo, que es bien conocido para hacer la algarrobina, aquí llamado guarango o aranguina. Y también para ecoturismo, ¿no? Antes había una concesión para ecoturismo en el sector de Usaca. No conozco los detalles de por qué fue revertida. Sin embargo, es justamente era el fin, ¿no? Un manejo basado en concesiones que no sean maderables. Ya. Otra pregunta es, ¿cuántas especies de prosópopis han reportado, registrado como institución en ICA? Y sobre todo, ¿cómo logran diferenciarlas entre ellas, dependiendo cuántas son? ¿Y cuál es su distribución de esta especie para la región
valles o provincias? Ya, a ver, son tres preguntitas. Ya, ¿cuántas especies de prosopis se ha reportado o registrado como institución? Bueno, en la experiencia que yo he estado en la administración técnica, solamente se ha tomado todas a nivel de género como prosopis SP, porque hay bastante controversia en cuanto a decir si es prosopis limensis, si es prosopis pálida o si es otro tipo de prosopis. Entonces, sé que hay investigación, justo Alfonso Orellana es de Cónica, de Conserva Mosicas, que cité en una de las imágenes, en varias de las imágenes. Sé que ustedes han realizado varias investigaciones, han identificado algunas especies. Sin embargo, todavía se tiene una controversia también a nivel de forma normativa, ¿no? Por eso es que aquí los derechos de aprovechamiento sobre algunas especies son de ser a nivel de género. Ya. Ahora sí damos lugar a la última pregunta. Según tu experiencia, ¿hay especies o otras especies invasoras aparte del tamarindo? Como especie invasora, no exactamente, pero algo similar podría ser el espino, que es una especie de alta regeneración natural. En realidad crece por todo sitio, en cualquier lugar, y a mi parecer está bien, ¿no? Porque demuestra esa resiliencia que tiene este bosque seco y también que puede ser aprovechada en carbón. Aquí lo usan bastante para el carbón vegetal, nos dicen que no es tanto de la misma calidad que del carbón de guarango, pero como dije, eso también va a depender del método que se vaya a emplear. Quizás se pueda mejorar y tener una mejor calidad de este carbón. Bueno, muchas gracias Diana nuevamente. Si quieres dar algunas palabras para concluir. Bueno, nuevamente gracias por la oportunidad. Ahí está mi correo en caso desean hacerme alguna pregunta adicional. Y bueno, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, para finalizar, agradecemos a todos por su asistencia y desde ya quedan invitados a próximas charlas y estén atentos a nuestras cuentas de Facebook, Instagram para recibir todos los detalles. Muchas gracias. Hasta pronto.